Yo soy Juan Bautista de Úbeda y del club, de los Califas. Y nada, la carrera, pues la verdad que es muy rápida, un recorrido que está muy chulo. Yo entreno con Lola Chiclana, que somos compañeros todos los días, y vamos, ya me lo tenía comentado, dónde había que apretar, dónde había que bajar. Y la verdad que muy bien. Nos hemos ido dos por delante hasta última hora. En el sprint no lo hemos dicho de jugárnosla,
y hoy me ha tocado a mí. Pues la verdad que muy bien, la temporada pasada salió muy bien, aunque al final de temporada solo me dediqué a la pista. Y ahora que cambié de club, debuté la semana pasada con ellos en Mejija, que también gané, y esperemos que siga la racha. Vamos a empezar un año más la fiesta de mozos, pero este año, antes de comenzarla,
vamos a hacer entrega de los premios del primer torneo de petanca que se ha hecho en Rumba. Voy a dar paso a Diego, el presidente del local, y que nos diga los nombres de los ganadores. Vamos a ir del tercer clasificado, segundo y primero, ¿vale? Tenían el destino, no muestran el camino, busca dentro de ti. Porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti. Y es que los sueños, sueños son. De tu manera solo tienes que creer en ti. Y es que los sueños son pura ilusión. ¿Cómo estáis? Habitualmente siempre el primer día suena con la boquita música, pero conforme vayamos entrando en calor a lo largo de la noche veréis cómo los siguientes días van a sonar con la boca grande. Antes de meterme de lleno en el pregón, quiero aclarar alguna que otra cuestión porque todo el mundo me pregunta, ¿pero eres tú? ¿No eres tú? Soy yo. Efectivamente soy yo. Por desgracia la crisis me cogió muy de lleno y he perdido 92 kilos. Nailla. Nailla, pero soy yo, soy ese Morta de Canal Sur. La verdad que por circunstancias de la vida he pasado por 4 intervenciones quirúrgicas que no vienen a cuento ahora porque ahora estamos para divertirnos, para reírnos, pero afortunadamente he salido bien de todas ellas y me encuentro pues con el físico que me están viendo ustedes hoy. ¿Qué os parezco? Yo me veo muy guapito. Voy a empezar a leeros el pregón. Tengo un pequeño problema porque he cambiado de coche viniendo de Málaga con mi compañero y amigo Manolo Doña y me he dejado las gafas en el otro coche. De la vista no estoy mal, no estoy mal, pero suelo usar gafas para leer. Con lo cual, empiezo, queridos amigos, amigas, buenas noches a todos. Es para mí un placer como andaluz estar en este pueblo tan maravilloso y dar el pistoletazo de salida a las fiestas que, según me han contado por aquí, celebráis con más cariño, con más pasión y con más entrega. Como bien sabéis, he sido elegido para ser pregonero de las fiestas de mozo, lo cual me crea una cierta responsabilidad, pero también me llena de satisfacción y de alegría, por lo que intentaré estar a la altura de semejante oportunidad. Me he informado acerca de los anteriores pregoneros que pasaron por aquí, como mi gran amigo Manolo Sarria, amigo, compañero y maestro, mi queridísima Rosario Pardo, mi grandísimo amigo también Juan Valderrama y muchos más. Todos ellos andaluces de pro, artistas, personas especiales que llevan a su tierra en el corazón. Para mí, pasar a formar parte de este elenco de pregoneros es todo un orgullo. Quiero dar infinitas gracias a todos los ruseños y ruseñas por permitirme vivir esta gran noche que os puedo asegurar no olvidaré nunca. Gracias de verdad de corazón. Leyendo acerca de vuestra historia, de vosotros, encontré como sello de Ruth su bandera, amarilla. Me llama la atención su color, lleno de fuerza, y cuando veo su significado y conozco a sus vecinos, entiendo todo. El color amarillo simboliza, por una parte, el origen romano, su sabiduría e inteligencia y la riqueza de sus tierras. Por otra, el sacrificio, la fortaleza, la lucha y los deseos de tener jurisdicción propia y convertirse en villa independiente de Baeza. Su defensa de la justicia y la libertad y su espíritu vitalista y emprendedor. El color negro sable simboliza la honestidad, la caballerosidad y la elegancia de su gente. Y eso, amigos, no es más que un reflejo de vuestra manera de ser, de entregaros a vuestras tradiciones, de luchar por vuestra tierra. Eso es lo que os honra como persona, lo que os define como humanos y lo que perdura a través del tiempo. Y así se lo hacéis llegar a vuestros hijos, nietos, etcétera, a lo largo de la vida. Para quienes no lo sepan, para quienes vengan de fuera y estas sean sus primeras fiestas de mozo, os quiero contar que esta fiesta
conmemoran cada año la erradicación de la peste negra, que azotó fuertemente a la población joven de esta localidad. Todo ocurrió después de sacar la procesión del Santísimo para rogarle que desapareciera esta terrible enfermedad. Fue entonces cuando se produjo el ansiado milagro ante la perplejidad de los lugareños. Fue el fin de su pesadilla. Una nueva era, con vistas a un futuro. Hoy por hoy, un presente lleno de esperanza para los rusueños y las ruseñas. Fue entonces cuando surgieron los disfraces con máscara, para celebrar la alegría y evitar la muerte. Un carnaval de septiembre que todos vosotros conocéis como las mascarillas. Una increíble fiesta con 300 años de antigüedad que año tras año se supera y se vive con más intensidad si cabe. Una muestra de que aún existe pueblo que, pese al avance y la modernidad que nos rodea, mantiene la esencia de su pasado. Cabe destacar que para que todo esto se mantenga en el tiempo, la colaboración ciudadana, el interés por parte de las administraciones y el trabajo en equipo son fundamentales, por lo que agradezco personalmente y aseguro en nombre de todos los asistentes el trabajo, en muchas ocasiones totalmente desinteresado, de los intervinientes en el desarrollo de estas fiestas de mozos. Excelentísimo Ayuntamiento, Hermandad del Santísimo Sacramento, Colegio Nueva Andalucía, agrupaciones locales, colaboradores y especialmente vecinos y amigos de RUS. Hacéis un trabajo formidable del que debéis sentiros totalmente orgullosos. Enhorabuena y un fortísimo aplauso para todos vosotros. Destacar también vuestro patrimonio turístico, como la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, el Torrejón, la Plaza del Ayuntamiento, el Oratorio Rupestre Visigodo del Cortijo de Valdecanales y el Paraje Natural de la Alhambra. Espero de corazón que paséis unas fiestas inolvidables llenas de música, baile, risas, con familia y con los amigos, que al fin y al cabo es lo más importante de la vida. Y ahora, si os apetece, gritar conmigo: ¡vivan las fiestas de mozos! ¡Viva! ¡Viva Jaén! ¡Viva! ¡Y viva RUS! ¡Viva! ¡Muchísimas gracias! Que lo dicho y hecho, pues haya podido gustarle a todos ustedes. Los nervios a veces nos juegan malas pasadas porque no se siente uno en su hábitat natural. Mi hábitat natural es otra muy distinta. Es el chiste, es la guasa, el intentar sacarle a todos ustedes una sonrisa, el que podáis esbozarla. Y hoy para ello me uno a un compañero, amigo de toda la vida, también compañero de Canal Sur Televisión, pero me honra mucho desde hace un año y medio compartir escenario con él, porque hemos compartido comidas, familiares, cenas, fiestas, jolgorios de todo tipo, porque además de ser uno de los mejores humoristas que ha dado esta región, me honra enormemente que parte de su sangre corra por mis venas, porque además es mi tío. Señoras y señores, me va a acompañar en el espectáculo de hoy, que deseamos de corazón que sea del agrado de todos, mi tío Manolo Toña. Las gafas me las había puesto yo. Toma, sobrino. Está tonto. Muchas gracias, Tito. ¿Por qué no me la has pedido? Buenas noches, Ruseño, Ruseña. Hay que ver mojón de pregón cada vez. Hay que ver pregón. Lo he hecho con mucho corazón, no, eres muy crítico. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero tú has visto la iglesia, ni nada. Es que hemos llegado lanzado. Hemos venido a 300 kilómetros por hora. Lanzado. Que vengo hasta despeinado. Porque trae una milla, la ventanilla abierta y no veo cómo me ha puesto. Miren ustedes, de un tiempo a esta tarde, a esta parte, nosotros hemos decidido juntarnos para poner en valor algo que en los últimos tiempos se está perdiendo. Y algo que no se puede perder. El chiste andaluz de toda la vida. Y el chiste andaluz, aparte de él, que se ha perdido también. Veníamos para acá y a tirar para el caulete. ¿Pero tú es que lo tiene que contar todo? Yo qué sé. Señoras y señores, es verdad lo que dice mi sobrino. El chiste se está perdiendo. ¿Ustedes recuerdan la frase esa que nos decíamos mutuamente, eso de te voy a contar el último? Pues ha llegado ahora una moda del humor americana, que no podía hacer de otra manera,
que ahora está de moda los monólogos, que no está mal. Oye, para nada. Cualquier cosa que te haga reír, bienvenido sea. Pero lo nuestro es nuestro. Por favor. Y hoy que mi sobrino da el pregón, bien hecho, porque la ha hecho bien, te la ha estudiado. Ahora de camino te pregonaré a ti en el coche. No, no, además la cojo todo el Google. Sí que yo, ¿de dónde lo voy a coger? Tipo, nosotros venimos de Málaga, que no está la cosa, para venir aquí y ir para allá y hacer pregón. No. Total, que es verdad que nosotros el chiste es nuestro, como el pregón que ha dado hoy, para ustedes. ¿Bien? Y el chiste ese detalle de la guasa nuestra de Andalucía no se puede perder. Como las dos mujeres que iban andando el otro día por la calle. Y le dice una a la otra, dice, mira Mari, allí viene mi marido con un ramo de flores. Dice, ya está, esta noche toda la noche con las piernas abiertas. Y dice la otra, ¿qué pasa? Que en tu casa no hay florero, coño. Mira, hablando de piernas abiertas, miren ustedes, no se vayan a confundir. Muchas veces los cómicos contamos cosas que hay parte del público que puede considerar, oye, qué ordinario, para nada. No. Los chistes son hechos reales que ocurren. Y el cómico lo que hace es trasladarle un poco a su terreno y darle una vuelta de rosca. Hablando de pierna abierta, una señora que llega a un consultorio médico y entró por las puertas como las locas, buscando por todos lados. Y mira, de pronto abrió una puerta y era el dentista. Estaba el dentista, el hombre allí sentado, y se puso ella delante de él, se abrió de piernas, se subió el vestido para arriba y se echó la braga para abajo. Mira el dentista, el hombre, no maravilloso, se puso nervioso. ¡Te llora! ¡Está equivocado! ¿Qué pasa usted? ¡Yo soy dentista! ¡El ginecólogo es dos puertas más para atrás! Y dice ella, no, mire usted, si no me he equivocado. Pero usted le puso la dentadura a mi marido y usted me la tiene que sacar. Claro, ahora uno lo cuenta. Y dice, qué ordinario. Y es que es verdad. No, es que en Andalucía hay arte para reventar. Nosotros, bueno, cosas de médico, chiste de médico, chiste de consulta, casos médicos, que esa parte de rosquilla que le damos para que sea gracioso. Oño, nosotros tenemos un amigo que es otorrinolaringólogo, que es el médico de la nariz, de la garganta y del oído, y no es delantero del Bilbao. Y este nos cuenta a nosotros cosas que nos echamos las manos a la cabeza. Resulta que un día entró un gangoso. Entró un gangoso al médico y le dice, me dijo, buenos días, dice el gangoso, buenos días. Ni de menos, no, que tengo yo un problema muy gordo. Que quiero ser locutor de radio. Pero claro, como hablo, pues no tengo yo muchas posibilidades, ¿no? Y dice el médico, lío puta, ni mucha ni poca. Dice, bueno, de todas maneras vamos a intentar curarlo, va a hacer usted los pantalones. Y dice el gangoso, no, parece que no me han entendido. De los pantalones no es de la garganta. Niño, quiero hacer que me entera, hombre, según usted cuenta a mí, que el médico soy yo 12 años estudiando. Va a usted los pantalones. Mira, el gangoso se va a los pantalones y no ve a la tercera pierna que tenía el gangoso. Más que el negro del WhatsApp. Y tenía el hombre dos morados aquí en la rodilla por dentro, de los pendulazos. El médico se lo queda mirando y dice, ahí tiene usted el problema. A mí el problema de aquí, dice, hombre, pero usted, yo se lo voy a explicar. Ese peso que usted tiene, eso es una burra. Eso le tira usted para abajo de todos los músculos, le tira usted para abajo de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se le salen a usted de sitio y por eso habla usted para salirlo de España. Aparte de eso hay un problema añadido, que es la gangrena que va a coger las piernas. Hombre, ese martillo pilón dando de lado a lado, que tiene usted los ligamentos internos como un futbolista lesionado. Eso hay que cortar. Dejarle un modelo español doméstico. Una cosita estándar. Y todo esto por recuperar. Bueno, doctor, lo que usted diga. Al tío le pegó el corte, le quitó lo que le sobraba, le volvió a coser, que es como se encuentra. Y usted dice, doctor, qué barbaridad, qué maravilla, qué manos tiene usted. Qué dicción, qué ligerito de peso. Que antes no podía yo pegar zarto ni nada con el ancla. Y ya puedo doblar hasta la rodilla. Usted es un monstruo. ¿Qué es manos? ¿Qué?
tío pagó y se fue para la casa. Y desde la puerta le dice a la mujer: María, no te asustes, soy yo tu esposo. Mira qué operación me han hecho. Escucha qué dicción. La María cualquier momento era bueno para aprovechar. Pepe a la cama a celebrarlo. Nada más llegaron al cuarto, el tío se quita los pantalones y dice: ¿y eso qué? Ahí falta. Escucha, pero un caso, ¿eh? Dice: María, te lo voy a explicar. El médico me ha dicho que el peso que yo tenía era lo que me tiraba hacia abajo de los músculos, las cuerdas vocales. Y dice: ya. A mí me deja tú de esa Laura. Tú te vas ahora mismo al médico, tú me hablas malamente toda la vida a mí, que yo prestaré atención. Pero el médico que te ponga a ti lo que te ha quitado, que es mío. Y ahí tiene tu tío corriendo otra vez: doctor, que me ponga usted lo que me ha quitado, si no mi mujer no me quiere. Y dice el médico ahí: anda, Rita, Rita, lo que se da.